Gustavo Rosselló. Le agradecemos que nos cuente aquí para los televidentes de Agesor TV de qué se trata esta muestra que está comenzando en el local de Anglo. Bueno, buenas tardes, gracias por estar, Quique. Esto surge de una inquietud de la teacher, la directora del Anglo, ya que tenemos alumnos en común, tanto la escuela de dibujo como concurren acá al Anglo, hacer una muestra, agregándole a algunos compañeros más, y es una petit muestra. Una innovación en este local, además. Sí, ellos nunca lo habían hecho, esta actividad. Es una movida cultural muy linda. Y bueno, vamos a ver la concurrencia. Este local de Anglo, vamos a recordar para los televidentes, está ubicado en calle Ituzaingó, a metros de calle Rodó, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ituzaingó 373, cerca de Rodó y a un paso también de Sánchez. ¿Cuántos están exponiendo exactamente aquí? Bueno, en el momento son 9 los que exponen y 2 obras mías son los alumnos que están exponiendo. ¿Y en cuanto a la propuesta en sí, la propuesta artística? Bueno, es variada la técnica, ¿no? Desde el grafito, tinta y pastel tiza, lo que hacemos, ¿no? Y variadas los temas y variadas las edades, por supuesto, también. Continúan las clases en el local de la galería también. Sí, allá es todo el año, ¿no? Tenemos ahora el año curso, después vienen los talleres de verano y continuamos así todo el año. ¿En qué horario se está atendiendo allí en el local suyo, en la galería? Allá se está atendiendo de 9 a 12 y de 15 a 19:15. Es el horario que tenemos en Galería Paseo del Centro. ¿Y esta exposición va a continuar hasta qué día exactamente, Rosselló? Esta exposición va a estar hasta el 14 de octubre, inclusive. La vamos a extender hasta ahí, para dar tiempo, que se aprecie, que se critique un poco, que les guste. Gustavo Rosselló, muchas gracias, éxitos con esta muestra. Bueno, muy amable, Quique, por estar siempre al lado de los movimientos culturales.